Hola amigos, ¿habéis visto qué recorrido? Esto es la sal de la vida. ¿Cómo viviríamos sin Frank Sinatra, sin discos, sin música? Viviríamos mal. ¿Qué haríamos sin chocolate? ¿Qué haríamos sin especias? ¿Qué haríamos sin libros? ¿Qué haríamos sin titis? Voy a tapar para que no me metan ahí. ¿Qué haríamos sin titis? Nada. Seríamos como seres unicelulares, como amebas. Iríamos perdidos por el mundo. Nos ahogaríamos en las piscinas, en las playas. La vida sería un coñazo. ¿No os parece? ¿Sabéis que estáis en Robin Food? Atracón a mano armada, vuestro programa de cocina favorito. Yo soy David de Jorge y hoy vamos a endulzaros la existencia con dos postres fantásticos. Vamos a hacer una crema cuajada de vainilla y vamos a hacer una crema cuajada de chocolate. Y luego, si podemos de postre, nos calzaremos una de estas con Frank Sinatra y con un libro en la mano. Esto no es un libro, un programa de literatura, es un programa de cocina y un programa de buen vivir. Así que en unos segundos arrancamos esta nueva edición de Robin Food. Hasta ahora. El programa de hoy, la verdad que viene también bien cargado de azúcar y es un programa bien divertido, lo aseguro. Así que acomodaros en el sofá y no perdáis detalle de estos dos postres extraordinarios. Os he anunciado que íbamos a hacer una crema cuajada de vainilla, que va a ser la primera preparación. Y luego vamos a hacer, esta primera preparación va al horno, y luego vamos a hacer una crema cuajada también de chocolate, pero que no precisa de horno. En alguna ocasión, algunos de vosotros por correo electrónico me habéis dado, bueno, pues la enhorabuena o las gracias de que realmente no empleo mucho el horno. Es verdad que cuando hace falta encender el horno, lo enciendo. Me decís que encender el horno cuesta mucha tela y es verdad, porque el consumo de luz está por las nubes y me agradecéis que muchas de las recetas no necesiten de horno, a pesar de que yo os he anunciado en muchas ocasiones que encender el horno es felicidad y es señal de, bueno, pues de bienaventura seguro, porque los asados, como os he repetido mil y una veces, son un auténtico escándalo, son imprescindibles en nuestra vida, así de claro. En este caso, una receta con horno, otra receta sin horno. Bueno, para esta primera receta es una crema cuajada de vainilla, que es una base más o menos parecida a lo que puede ser una base de flan. Lo que pasa es que en vez de cuajarlos al baño María, los vamos a cuajar directamente al horno y en vez de cuajarlos a 140 grados, a 150 grados, que es la temperatura a la que yo os he enseñado a cuajar los flanes, lo vamos a cuajar a 90 grados. Tengo mi horno, como veis ahí atrás en el fondo, encendido y lo tengo a 90 grados de temperatura. Me va a hacer falta vainilla, porque evidentemente si esto es una crema cuajada de vainilla, vainilla hace falta. Así que aquí tengo mi rama y voy a hacer lo que me habéis visto hacer mil y una veces, que es abrir la vaina en dos, vaciar los granitos de vainilla que vamos a echar aquí al fondo y para recibirlos voy a echar ya, bueno, pues los 2 decilitros de leche que tengo aquí y los 6 decilitros de nata que pongo a hervir. Tengo el fuego, lo voy a poner a un 7 y sigo con mi vaina de vainilla. Había hecho la mitad, voy con la otra mitad. Vaina para adentro y granitos para adentro. Esto tiene que hervir. Limpio la puntilla. La verdad, ¿qué queréis que os diga? En alguna ocasión lo hemos hablado. Somos un país goloso y dulzón a la bestia. Ahora mismo me estoy acordando, bueno, pues de Martina Zurikalday, por ejemplo. Me estoy acordando de los Arrese de Vitoria. Me estoy acordando de Suizo de Bilbao. Me estoy acordando de los Gorrochateguis, por ejemplo, de Tolosa. Los Ezeizas. Los Aguirres de Irún. Collos Salinas. Saint Girons, los chocolates, tantas y tantas gentes que nos endulzan la vida, que la verdad que es un primor. Nos gusta mucho el dulce, a mí me encanta el dulce y sé que a todos vosotros también nos gusta mucho el dulce. Somos, como os he dicho en alguna ocasión, un país de, bueno, pues de confites y un país de pasteles. Muchos, como en algún programa os he anunciado, dicen que es por nuestra proximidad a la sal, a la salitre, a la mar. Somos un país que se ha aventurado mucho pescando, que ha tenido la sal demasiado pegada a los labios. Y cuando llegamos a tierra, a pesar de que ya tenemos pocos arrantzales, pocos pescadores, desgraciadamente, cuando llegamos a tierra tenemos ya grabado a fuego el merengue, la crema pastelera, los chuches y todas estas historias. Nos gustan, me gustan y por eso los cocinamos en este programa. Bueno, ¿qué hace falta además de tener en marcha esta nata, esta leche con esta vainilla? Me van a hacer falta
10 yemas de huevo, que las tengo aquí, y que les voy a meter en esta jarra. Vais a ver luego por qué empleo una jarra. Normalmente estas preparaciones se hacen en un bol. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer en una jarra, la mezcla, y vais a ver luego por qué. He hecho aquí 10 yemas de huevo. Y aproximadamente unas 10 cucharadas de azúcar. Más o menos. Creo que están medidas, pero por si acaso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sí, hay 10. 10 cucharadas de azúcar. Os he explicado muchas veces que no es buen negocio que me dejéis esto así, yema, azúcar y os piréis, mezclar, porque si no la yema con el azúcar se cristaliza. Es importante que lo mezcléis bien. Me lo batís un poco. Es igual, en algunas preparaciones, creo que cuando hicimos flan, también os dije que no era muy interesante que me batierais mucho las yemas con el azúcar y con la leche o con la nata, porque hace espuma. Y en el caso, ya es suficiente, no me batéis más. Y en el caso de esta crema cuajada, todavía mucho más. ¿Por qué no es interesante que se me forme luego una espuma encima de esta preparación? Si la batimos luego va a espumar. Y esa espuma no nos interesa. No nos interesa porque luego cuando la cuajemos en el horno, se va a quedar como depositada por encima y va a hacer como burbujas feas. Y no nos interesa. Así que justo mezclarla es suficiente. Ahora mismo me estoy acordando de un gran cocinero francés que se llama Marc Beirat, que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de él, otros igual no, pero la verdad que es un chef francés ya retirado, porque si no recuerdo mal, hace como un año y medio o así, se dio una galleta esquiando y se partió por 73 sitios el pobre hombre. Es un hombre con mucho carácter. Yo he cocinado con él, he tenido la suerte de cocinar con él. Un tío con mucho carácter, con muy malas pulgas, con muy mala leche. Muy buen cocinero, muy profesional, muy meticuloso. Un tipo, bueno, pues de alta montaña, una persona que ha vivido durante mucho tiempo y ejerce en Alta Saboya. Tiene un restaurante en el lago del Eridán, que es un lago precioso en Alta Saboya. Y un tipo que, fijaros qué curiosidad, durante medio año ha cocinado en la parte baja del lago y en la época buena, en la época de buen tiempo. Y en la época de mal tiempo montó un restaurante que se llamaba el albergue de mi padre, el Auberge de Mon Père, que estaba justo arriba en la montaña. Y la verdad que montó el tío un restaurante que era una especie como de Disney World, era una cosa loca. Era un restaurante en el que comías y estabas rodeado de animales. Había cabras, debajo de tu mesa y de tu silla había un cristal y había establo, había vacas, había gallinas, había huevos. Era un restaurante, me acuerdo, precioso, con mucha viguería, una especie de antigua granja francesa. Y este hombre, la verdad que yo las mejores cremas cuajadas que he comido nunca, las ha cocinado este tío, Marc Beirat. Un cocinero excepcional. Buen pastelero, buen charcutero, buen bombonero. Y este hombre tenía un postre que era una crema cuajada de pistacho, hacía una crema cuajada de té, hacía una crema cuajada de azafrán, hacía una crema cuajada de hierbas, pues de alta montaña, de su zona. Y la verdad que la variación es lo que queráis meter ahora mismo en esta leche. Yo he echado vainilla, aquí podéis infusionar azafrán, podéis infusionar, bueno, pues hierbas, podéis meter mentas, podéis meter poleo, podéis meter canelas, evidentemente, además de la vainilla, podéis meter cáscara de limón, podéis meter la especia que queráis, pétalos de rosa, lo que os dé la gana. Por ejemplo, en el caso de pétalos de rosa, sería interesante infusionarlos aquí, sacarlos, echar unas gotitas de agua de rosas, por ejemplo, y al final aromatizas la crema cuajada con la especia o con la hierba o con el sabor que os dé la gana, así de claro. Aromatizadme las cremas con lo que queráis, pero iluminaros un poquito la vida. Ya habéis visto que mi leche está aquí ya en el punto este de ebullición. Es interesante cuando ponéis a hervir leche, buscarle este punto en el que está hirviendo, pero está quieta, no se desborda de todas estas historias. Yo lo he conseguido poniendo un 5. Está en constante ebullición y esto está bien porque la vainilla se va repartiendo por la leche y se va infusionando. Y esto es un buen negocio, como suelo deciros yo. También lo bueno sería apartar esto, tapar y dejar esto reposar el mayor tiempo posible para que la vainilla empape de sabor a la leche. Pero bueno, no pasa nada. En este caso no esperamos, porque estáis ahí sentados en el sofá, me estáis viendo cocinar y no voy a haceros esperar. Con un colador, para que no caiga la rama, vertéis la leche. Fijaros lo que hay aquí dentro, ¿veis qué mundo?
todos esos puntitos, fijaros, las vainas, todo para adentro. Sabéis que la vainilla yo no la tiro a la basura, la utilizo, la reutilizo hasta la saciedad. Luego la lavaré, la secaré y la colocaré encima de la campana extractora para que se seque, para posteriores utilizaciones. Creo que no he echado sal. Os he dicho muchas veces que a los postres hay que echarles una pizca de sal. Unas vueltas, sin batir demasiado, como sabéis, para que no haga espuma. Y ahora, el kit de por qué lo he hecho en una jarra. Como veis, tengo aquí preparada una parrilla de horno con 5 recipientes que no son los recipientes habituales de flan. Esto en francés creo que le llaman ramequí o una historia así. Y bueno, no sé cómo se llama en castellano esto, pero es igual. Receptáculo para crema cuajada de vainilla. Evidentemente no es una flanera de las altas para hacer flan. Y el misterio de esta historia es que la altura... Se ha caído la varilla. Mis elementos de cocina están vivos. ¿Habéis visto? Mis varillas andan, mis cazuelas me hablan, la batidora tiene vida propia, el horno se queja. Esto es una, me parece, un capítulo de Félix Ruiz de la Fuente, en la fauna, los animales hablando y así. Es una cosa alucinante. Crema cuajada. Os estaba diciendo que no tiene la profundidad de un molde de flan. Al revés, es estrechito porque lo vamos a cocer a 90 grados durante 35 minutos aproximadamente. ¿Y qué vamos a conseguir? Que como la temperatura es muy baja, la crema se nos cuaje. Y una vez sacado del horno y metido en la nevera, la textura es una crema fantástica, fantástica. Hacedme caso y probad esta receta. Tengo aquí 5 moldes. Lo que voy a hacer es meterlos en el horno, vacíos. Metemos aquí los moldes. Fijaros, esto creo que lo hicimos cuando hicimos flanes. Cuando hicimos flanes creo que lo hicimos para rellenar el baño María. ¿Qué hago ahora? Cojo mi jarra, me acerco al horno, en vez de echar aquí la preparación y luego andar en plan pinito del oro como un pringao, me acerco al horno y echo la crema aquí. ¿Veis? La tiro hasta arriba. Y así no tengo que andar haciendo equilibrios y haciéndola normal. No se me cae ni una gota, ¿veis, no? Hecho con cuidado. Vaya aspecto tiene, ¿eh? Vaya, no cae ni una gota, digo. Soy tan ansioso que al final se me tiene que caer. Bueno, pero 2 gotitas. ¿Veis, no? Empujo mi preparación. 90 grados. Cierro. Y dentro de 35 minutos vamos a sacar de ese horno una crema cuajada que se os va a la olla. Volvemos. Bueno, mis cremas de cuajadas de vainilla todavía no están cuajadas porque están en el horno. Les falta todavía un rato, pero las veis ahí detrás, las sentís ahí iluminadas. Ese color naranja que tengo ahí atrás. Y aquí adelante lo que tengo son mis ingredientes para hacer mi crema cuajada de chocolate, que al contrario que las de vainilla, no van a pasar por el horno. Estas se van a cuajar directamente en estos tarros que tengo aquí a la derecha. ¿Qué ingredientes me hacen falta? Bueno, me hacen falta 1/2 litro de nata, 1/2 litro de leche, que como veis no hay ni leche ni nata en las botellas. Están ahí en plan testimonial porque ya han hervido y están en el fuego. Pero aquí hay 1/2 litro de nata y 1/2 litro de leche, os lo juro por Snoopy y Carlitos. Aquí tengo 400 gramos de chocolate. Está picado, un chocolate con poderío, un 80% de cacao y lo mismo que os digo con un montón de ingredientes, utilizadme un buen chocolate cuando hacéis un postre de chocolate. No me metáis cracas, meterme un buen chocolate. Aquí tengo 10 cucharadas de azúcar y luego en este otro bol tengo 8 yemas de huevo. Luego en este sobrecito que hay, bueno, pues un poco de café soluble. Si tenemos un grano de café torrefactado, tostado, lo que hacemos es romperlo con la mano, echarlo aquí y dejarlo que infusione. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces en casa pues igual no tienes grano de café. Lo que sí tenemos todos es un poco de café soluble. Un poquito, ¿eh? Un golpe. ¿Veis? Suficiente. Esto es una crema de chocolate, no es una crema de café. Y este toquecito en la leche le va a dar un buen tono a esta crema de chocolate, este toquecito de café. Además, ¿qué tenemos? Veis que tengo aquí, no tengo, no, esto no es una canica de Costco, esto es un programa serio
Aquí no hacemos apología de las drogas ni para Dios. Esto es nuez moscada, otra especie que os presento, pero que creo que hasta el día de hoy no la hemos utilizado. Es una especie ardiente, una especie que las abuelas tradicionalmente la han echado siempre a la bechamel. Es una especie que curiosamente se echa a la bechamel y que muchas veces está presente en las croquetas, pero que a mí no me gusta nada. O sea, la nuez moscada dentro de una bechamel no me mola, pero nada, o sea, cero, no me gusta nada. Sin embargo, un poquito en esta leche, un rallador, ¿veis? Darle 12 veces, nada más. Es muy fuerte esta especie, ¿eh? ¿Veis? Un poquito en esta leche va a infusionar estupendamente. Y luego la nuez moscada, curiosamente, además del café, al chocolate, o sea, le va que ni pintado. Os he hablado muchas veces de matrimonios que no fallan. El chocolate, la naranja, el chocolate y la menta, como dice Martín, las vieiras con el whisky. En fin, las peras y la almendra, hay muchísimas parejas que no fallan. Y la nuez moscada y el chocolate no fallan nunca. O con el cacao, no fallan nunca. Aquí añadimos un poquito de sal. Como siempre os digo, los postres, una miqueta, como dicen los catalanes, de sal. ¿Qué hacemos en este bol? Muy fácil, esto ya lo apago. Aquí veis que tengo un baño María con agua, porque luego esto lo vamos a cocer un poco al baño María, como vais a ver en unos segundos. Aquí, ¿qué hago? Echar las yemas. Echar mis 10 cucharadas de azúcar. Dar unas vueltas. Y lo que hago ahora es, sobre esta yema y sobre este azúcar que vamos a batir un poco. Mira, esto es un gesto que tengo de pastelero tarao, lo de batir y dar vueltas al bol a la vez. Al final es la forma doméstica de una batidora de estas eléctricas que las enchufas y la cuba va dando vueltas y la varilla va girando. Pues es un gesto que haces, pues por no permitirme el lujo hoy de tener aquí una batidora de esas que son alucinante si tengo una, porque le he sacado en algún programa, pero hoy va todo en plan caseril. ¿Veis? Girar, batir, que blanqueen un poquito, que espesen como están, suficiente. Ahora, ¿qué hacemos? Sobre esto volcamos nuestra leche infusionada con el café soluble y con la nuez moscada. Tenedme cuidado cuando en un bol de cristal como este me echáis leche hervida o un producto hervido, porque normalmente esto produce accidentes irreversibles. Aquí dentro había azúcar y había yema. El bol está frío, pero dentro hay un líquido ya frío, hay una masa de yemas y de azúcar. Si echas la leche caliente no pasa nada, porque al final en contacto con esas yemas y con ese azúcar esto baja de temperatura muy rápida y el bol no se casca. Pero si echáis la leche hirviendo aquí y no hay nada más que el bol y la leche está muy caliente como este caso, corréis el riesgo de que esto reviente y os queméis o montéis un cristo en la cocina bastante considerable. Así que ojo. Acerco aquí mi baño María, meto aquí mi preparación, que como habéis visto es azúcar, son yemas, es esta leche hervida con especias. Sacamos la varilla y aquí vamos a meter, bueno, pues una cuchara. A ver si alcanzo una. Aquí. Alcanzo una cuchara. Esto al final es la base de una crema inglesa. Lo que pasa, la crema inglesa es una salsa también de pastelería muy tradicional. Una salsa que, por ejemplo, en Inglaterra sirve para mojar pues esos pudines alucinantes que hacen con alcoholes, con bizcochos, con muchos huevos. Sirven para mojar ese tipo de preparaciones, o para poner debajo de un flan, o para poner debajo, por ejemplo, de esos merengues, ese plato francés tan rico que son las îles flottantes, que alguna vez habréis visto, que son esos merengazos blancos que se cuecen en leche, que van debajo de una especie de mar de natilla. Esa natilla es esta crema inglesa. Algún día haremos îles flottantes, porque es un plato también de los que ya es difícil comer en los restaurantes. Pues esto es una crema inglesa. Así, os presento, señores, crema inglesa. Esto es una crema inglesa.
La ponemos al baño María cuando ya tienes un poquito más de maestría en la historia, que no es vuestro caso o el caso de muchos de vosotros. Seguramente habrá gente ahí, detrás del cristal, habrá un montón de gente que hace cremas inglesas mucho mejor que yo y que tiene la habilidad pillada. Yo, como he hecho muchas ya, normalmente esto lo pones en una cazuela y a fuego muy, 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 muy bajo, prácticamente imperceptible, lo que haces es hacerlo al fuego. Pero si no tienes habilidad, es mucho mejor hacerlo al baño María, porque al final controlas mucho mejor el calor, ¿vale? Entonces, darle vueltas. Y en principio, esta crema ya llegaba a 85 grados de temperatura, que es cuando metes el dedo y coño, quema un poco. Y dices, hostia, no puedes tener el dedo mucho tiempo metido adentro. Esos son 85, 86 grados. De verdad, la experiencia, así de claro. Y sobre todo, hay un síntoma también para saber si la temperatura es la buena, que es, habéis visto que cuando he echado la crema dentro del bol, había bastante espuma. Y ahora ya hay muy poquita espuma. Cuando la espuma empieza a desaparecer, eso significa que la crema está lista ya. O si no, también cuando levantéis la cuchara y hace un surco limpio, eso significa que la crema ya está lista. ¿En ese punto qué hacemos? Bueno, pues con mucho cuidado. Primero vamos a echar aquí el chocolate, que está picado, ¿eh? Ya sabéis. Y con mucha precaución lo que hay que hacer es con un trapo y con cuidado, porque debajo hay vapor y nos podemos quemar. Siempre os digo lo mismo, nunca el bolo hacia mí, sino hacia allí, para que el vapor se vaya hacia allá, hacia vosotros. ¿Veis? Con mucho cuidado, porque esto quema. Apartáis el fuego, lo apagáis. ¿Y ahora qué hay que esperar? Pues a que este chocolate que está aquí dentro se derrita y se mezcle con la crema. ¿Veis? Se va derritiendo. ¿Veis? Más oscuro todavía. Integrarlo bien. Aquí no me metáis nunca una varilla, ni me metáis una batidora en plan vikingo. Tened paciencia. Tened paciencia, ¿veis? A que el chocolate se vaya deshaciendo, se vaya integrando con la crema. ¿Veis? Deberemos de estar por lo menos un par de minutos más dando vueltas. Y como no os voy a hacer esperar, voy a hacer eso, que se integre bien esa crema con el chocolate, que esto coja un color de chocolate uniforme. No lo vais a ver, pero bueno, todo en la vida no se puede ver. Cuando eso esté integrado, voy a echar esta mezcla directamente en estos moldes, como veis, ¿no? ¿Veis aquí? Lo voy a echar directamente ahí dentro. Y esto irá al horno, perdón, a la nevera, que parezco abundio. Esto irá a la nevera, directamente a la nevera, para que se enfríe. Así que a la vuelta de unos segundos vamos a volver con las cremas cuajadas de vainilla sacadas del horno y con estas cremas cuajadas de chocolate sacadas de la nevera. ¿Rebobino? Un segundo, os lo explico, ¿eh? Esto no va al horno, ¿eh? Bien mezclado, dentro de las flaneras, a la nevera, y a la vuelta sacaré las cremas cuajadas de vainilla del horno y sacaré esto de la nevera. Y rematamos. Un segundito y acabamos. Bueno, pues aquí me veis rodeado de todas mis preciosidades, todas mis joyas, los dos postres que hemos hecho hoy. Y por cierto, antes de que se me olvide, pues no, luego me embalo y se me olvidan las cosas. ¿Sabéis que a propósito del chocolate Philip Stark? Evidentemente todos sabéis quién es Philip Stark, o muchos de vosotros sabéis quién es. Un gran diseñador francés de, bueno, este tío hace barcos, palillos mondadientes, portarrollos de papel higiénico, hace edificios, restaurantes, alfombras, vasos, condones, zapatos, gafas, pelucas, pañuelos, hace de todo. Es un auténtico jabalí, una bestia parda. Y una vez, en una entrevista escrita en un periódico francés hace muy poquito tiempo, yo le leí decir que el mejor chocolate que él había comido en su vida era el chocolate vasco, el chocolate que come en las chocolaterías que tenemos, no, en el País Vasco francés, aquí cerquita, en Bayona, en San Juan de Luz, chocolate incluso de aquí. Sabéis que aquí en Guipúzcoa también hay mucha tradición chocolatera. Dice que el mejor chocolate del mundo se elabora y se condimenta aquí. Así que, Philip Stark, champion, si estás viendo este programa, que seguramente lo verás, porque te conectarás a ETVSAT y verás en ETV2 Robin Food Ataca una mano armada, esta crema de chocolate está dedicada a ti y a tus secuaces. Bueno, esta crema de chocolate ha estado 2-3 horas en la nevera. Como veis, está sólida. ¿Por qué está sólida sin necesidad de pasar por el horno? Porque el chocolate tiene una gran cantidad de grasa, una gran cantidad de manteca de cacao, y junto a las yemas de huevo, una vez que esto enfría, lo que hace es solidificarse. Vais a ver, si metes aquí una cuchara, esto es, ¿veis?, pura crema. Bueno, por otro lado, estas son las cremas cuajadas que también las he sacado del horno y han estado un buen rato en la nevera. Acordaos del punto de los postres lácteos, como flanes o como cremas cuajadas, cuando sacamos del horno estas preparaciones. Tienen que tener textura de teta, de gina lolobrígida. Tienen que estar
temblar, tiene que estar tembloroso. Una vez que se enfría, ¿qué pasa? Pues esto, pura crema también, ¿veis? Pura crema. Las vainillas almacenadas en el fondo y esto es pura crema deliciosa. Y ahora vamos a hacer dos terminaciones. Una un poco más profesional, porque no todos tenéis en casa un caramelizador como este, que es un caramelizador de pastelería, que es, bueno, pues más profesional. Y luego una más casera, que es este caramelo que tenéis aquí, que veis, que alguna vez he utilizado para hacer flanes, que es un azúcar con agua al fuego y una vez frío que tenga pues esta textura como de sirope de arce, como si fuera un almíbar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cogemos. Las cremas de chocolate no se caramelizan con esto, a mí no me gusta. Lo que sí les hago es que se pueden servir tal así, como están, o si no, echar un poquitito de caramelo encima para brillantar un poquito la superficie y que la historia nos quede pues un poco más mona, un poco más lucida. Sin más, ¿veis? Echáis caramelo por encima, lo extendéis y fijaros qué espejo y fijaros qué gozada. La crema de vainilla, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿veis? Puro espejo, una delicia. Las cremas de vainilla, ¿qué hacemos? Bueno, pues una, por el método que acabo de emplear para la crema de chocolate, fijaros qué gozada, ya veis, un poquito de este caramelo por encima, lo mismo, lo extendéis y es una terminación pues chulísima. Fijaros qué pinta tiene, la infinidad de granitos, el espejo este que hace el caramelo, que hace que se intuya la crema debajo, pues esto es una gozada. Y luego una que es más profesional, esto es más de restaurante rimbombante de 77 estrellas Michelin. Como os digo, normalmente no tenemos un caramelizador en casa, pero si hay algún chalao que lo tiene, como yo, que tampoco cuesta muchos duros y puede ser un buen regalo de cumpleaños o de reyes o de olenchero o lo que queráis, es espolvorear un poquito de azúcar por encima y ahora montar un cristo con el caramelizador, que es, con cuidado, sin apretar mucho a piel, hacer esto, ¿veis? Caramelizar la superficie, ¿veis qué gozada? Este caramelo, pues ahora está caliente, en unos segundos vuelve a enfriar, hace una costra crocante encima de la crema cuajada. Montamos un show en plan mascleta de la Falla Valenciana, lo hacemos todo, hacemos postrería dulce, nos lo pasamos bien, fuegos artificiales y poco más. Fijaros, ¿veis cómo hace crash, crash, crash? A ver si me acerco aquí y se oye. Crash, crash, crash. Y ya veis. ¿Veis cómo hace crash, crash, crash? Crema de vainilla. Deliciosa. Y crema de chocolate. Fijaros, fijaros qué gozada. Cómo gotea de caramelo. Qué cabronada, qué bueno. Qué rico está esto, qué adelgazante. Y crema de chocolate, alucinante, como harían en los programas de cocina americanos. It's wonderful, oh my god, this is incredible. Sin más, que está súper bueno. Robin Food, atracón a mano armada, hasta el próximo programa, un beso, os quiero mucho. Agur, agur. Qué bueno está. Os vayáis. Dejadme en paz, hijos. Agur. Os he dicho agur. Agur.